dice que quiere charlar un ratito con el ladrón. Para. ¿El hijo le mole eso? Sí. ¿Vos sabés que puede ser? Porque a mí me pasaría igual. Quisiera tenerlo delante mío y decirle, flaco, ¿qué te pasó en la vida para robarme la computadora del auto? No una notebook, una... No, la computadora que hace funcionar a la camioneta. Vehículo. Habría que ver, perdón, señorita Flavia, ahora le doy paso. Habría que ver si esa computadora que hace funcionar el vehículo se ha puesto de moda robarla, porque seguramente lo usan para otros vehículos, así como roban ruedas. Ahora, si la robaron solo para hacer daño, son unos hijos de su madre. Y justo le mole mole. El exboxeador de Villa del Rosario explicó que los ladrones habían intentado llevarse el vehículo porque estaba roto el tambor y algunos cables colgando. Y la camioneta estaba estacionada en Lima al 1200. Lima al 1200, sí. Atención, eso es el pleno centro. Uh-huh. En Barrio General Paz. Barrio General Paz. A través de las redes sociales pidió por favor que le devuelvan la computadora porque aseguró que usa la camioneta para llevar comida a merenderos. Y su mensaje fue, me destruyeron la camioneta, pero hago este video para ver si el que me robó reflexiona un poquito y me devuelve la computadora. Además, ¿para qué te sirve a vos? Fue lo que expresó la Mole Molly a través de su cuenta de Instagram que tuvo... ¿Cómo es la cuenta? Para que la gente pueda ver el video. Ahí está. Si no me... Molly La Mole es su Instagram. Molly La Mole. Arroba Molly La Mole para los que quieran ver el video de La Mole. Claro, hay que ver si, insisto, cuando te roban una rueda de auxilio, ya sabemos que es para revenderla. Es toda una mafia en mi barrio. Bueno, acá nos roban todos los días. No puedo dejar el auto en la puerta, lamentablemente. Hay que ver si fue todo para hacer daño y si sabían que era el vehículo de La Mole, porque a lo mejor no sabían y está bueno que él, si yo doy fe que La Mole ayuda a mucha gente, a merenderos, lo sé desde hace muchos años, y no sé, no, a veces no toman conciencia el daño que hace un ladrón, y a lo mejor lo robaron solo para hacer daño, porque no, esa compu no la pueden usar. No creo que sepan que sea La Mole Mole. No. Por ahí te amedrenta el tamaño de La Mole, claro. Y saber qué famoso. Llamamos a los ladrones a que tomen conciencia, porque lamentablemente en este país vivimos entre rejas los que no somos ladrones, a ver si pueden devolverlo, aunque sea que lo dejen tirado en el mismo lugar donde lo robaron. Sí, que no sea obviamente solamente este caso. En este caso se hace conocido por ser de Fabio La Mole Mole. Exactamente. Los hechos de inseguridad son moneda corriente y a diario nos toca cronicar esto desde las calles. Esto se hace conocido justamente porque, como dice Andy, estamos hablando de un famoso. A mí pero me no deja deprime. De ser. Es que sí, es que pasa todo el tiempo. A mí me pasa todo el tiempo, pero no lo publico. Me ha pasado acá en el barrio Urca, en Cerro, en todos lados, la rueda. He visto quiénes, llamaba a la policía y nada. Es como que uno vive. Pero bueno, tratamos de que este programa sea como. ¿Viste? Sí, lo tenemos en cuenta y también positivo. Si ustedes saben algo, lo... Así que el que sepa algo de la computadora, la devuelve, por favor. Un beso a Fabio. De 19 a 21, Coqui Ramírez te prepara Internet.